Hola, hola, ¿cómo les va? Qué gran gusto, notable placer. Aquí estamos, primaveral jornada, ¿no? Primaveral noche, estamos a nada del 21 de septiembre, ya lo estamos visibilizando, se va este invierno largo, jodido, complicado, menos mal. Y va todo rápido, ¿vio? Todo va acelerado. Atrás quedaron las pasos, pasaron las pasos, así sería el juego de palabras. Qué difícil analizar Villa General Belgrano, Calamuchita. Complicado, complicado. Mire, Gustavo Santos era el gran candidato. Era el gran candidato en BGB a ganar. Entre la UCR y los esperonistas lo hicieron salir casi tercero. Le escondieron los votos a Juez y ni así les alcanzó para decir, che, estamos del lado de los ganadores. ¿Cómo les gusta salir segundo, no? Están empecinados en salir segundo. Pero bueno, son las cosas que me permite decir estos momentos políticos donde no tenemos que enojarnos. El pueblo se expresó, el 63% de los habitantes, no solo de Belgrano, sino de la región, emitió sufragio. En estos momentos pandémicos, elección histórica. Las pasos que pasaron y ya estamos a nada de las generales de medio tiempo, que no le va a cambiar la vida a nadie, en definitiva, ya por mitad de noviembre. Y un recorrido ahí por la zona me hace ver, ¿le salió caro el triunfo a los todos? ¿Cómo sería? Frente todistas, así. ¿Le salió caro el triunfo en Villa Ciudad Parque? Arreglaron con Polkan, lo hicieron esconder. Un montón de guita les bajó Caserio para ganar por 6 puntos. Está bien, ganaron, pero 6 puntos con toda la guita que tuvieron. Musumeci con mucho menos o más. ¿Cuánto habrá invertido? También ganó. Lo que no entiendo bien allá entre Rumipal y Villa del Dique. El que tenía que ganar en Villa del Dique salió casi último. Y en Rumipal, segundo. El frente de todo, todo lo puede. Así sería el juego de las pasos que pasaron. Y no me va a decir que no anduve bien con la percepción del Rossi, ¿no? Ajustadito, ajustadito el adelanto del Emilio. Pero bueno, a esto nos dedicamos, en definitiva. Si no es cierto esto, me dedico a otra cosa. Me pongo un taller de costura. Vamos a tener un programa intenso. Ya hablamos de las pasos. Voy a traer en un ratito nada más al coordinador de Hacemos por Córdoba. Creía que no había. Las últimas reuniones de Hacemos por Córdoba en BGB se hacían en un Fiat 600 y sobraba lugar. Lo traemos al coordinador de Hacemos por Córdoba. ¿Quién va a ser el titular del PJ Hacemos por Córdoba allá por diciembre en BGB? La verdad no lo sé. Tampoco qué va a pasar en Calamuchita. Vio que le cortaron las jinetas a Federico Oscar González. El jefe dijo, pibe, dedícate a embalse. Ganó Federico. Lo que pasa es que usó la garrocha y anduvo para el otro lado. Todo es un encanto. Todo es un encanto. Cada uno analiza, depende de qué lado está. Me hicieron un muy buen chiste anoche los chicos de la UCR local. Se subieron al Pony Manco y dice, nosotros trabajamos para todos. Le escondieron los votos a Juez. Y ganó Juez. Solo Juez, ¿eh? Solo. ¿Cuántos juecistas hay en la zona? El que conocía había renunciado. Ah, hay uno en Villa Ciudad Parque. Todo pasó por allá. Pero bueno, también vamos a hablar de salud. Y un tema, perfil consejo, ¿qué vamos a hacer con el corredor turístico de la Ruta 5? No me dejes solo. Arrancamos. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con Nodored podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. Nodored Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Bueno, botiquín cervecero. Sería algo que se estaría ayornando después de la ambulancia y su paso por las pasos, haciendo un juego de palabras. Che, la ambulancia no va a tener espacio de todos los heridos que dejó las pasos de ayer.
Voy a dialogar con Matías García Prado. Ya lo saludo, coordinador de Hacemos por Córdoba. Hola Mati, qué gran gusto. ¿Cómo te va, Emilio? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Qué bien? Dice? Me gustan estas entrevistas. Me gusta jugar de local, hablar de política, de lo que dejó ayer Las PASO. Bueno. Yo que todos somos ganadores. Hicieron chistes de todos lados, pero bueno. Es lo lindo que tiene esto, ¿no? Sí, sí. Cada uno ve el vaso o medio lleno, medio vacío, según la conveniencia. Depende de la conveniencia. Sí. Pero ante todo creo que un 63% casi de sufragantes, una buena medida para una interna cielo abierto, en definitiva. Para estas PASO, hablar de ese porcentaje, la gente se movilizó. Sí, el 63% que tenemos en la localidad, en el departamento y en la provincia, es un número que a los que más o menos estamos en esto ya hace un tiempo, nosotros creo que no esperábamos entre 55 y 60, pero creo yo que está asignado por la obligación. A ver. Porque seguramente que si no es obligatorio o intrínsecamente la gente cree que es obligatorio, no creo que hubiera habido esa cantidad bueno, de gente. Hay mucha apatía, Emilio. Hay mucha apatía. Yo me prendí por la obligación de otro lado. Pensé que usted me utilizaba ese término porque decía, bueno, estoy obligado porque quiero expresarme. Entonces, bueno, me quedé con esa mirada, añoranza. Yo creo que hay gente que sí se ha querido expresar. Y hay gente que no le ha quedado otra que tener que ir a cumplir con su obligación cívica. Gente mayor y los primeros votantes, la verdad que un movimiento se notó medianamente interesante. Uh-huh. ¿Sí? Algunos primeros votantes que fueron con foto, con alegría de cumplir, ¿no? Y genéricamente hay apatía, Emilio, porque lo conversamos con vos la otra vez. Estamos en una coyuntura pandémica, una economía que tiene sus temas, ¿no? Sí, sí. Y más los ciudadanos, más para abajo que para arriba. Sí, sí. Y los que andamos todos los días trabajando y teniendo nuestras obligaciones y responsabilidades, a pesar de vivir en un pueblo-ciudad, vivimos bastante apurados y estamos tratando de saber por qué. Ajá, sí, sí. Y todo eso lleva a que se descrea un poco en todo. Genéricamente también, conversando con algunas otras fuerzas políticas, el comentario común que teníamos era cómo costaba que el ciudadano común entendiera de por qué se realizaban las PASO, de por qué había que ir donde iba a haber mucha gente. ¿Por qué se iba a encontrar con 23 ofertas en el cuarto oscuro? Entonces, 23, Matías. Sí. Bueno. Sí, no fueron pocas. No. Entonces, bueno, todo eso yo creo que va conllevando a todo lo que sucede día a día, ¿no? Hay resultados que genéricamente me parece que sorprendieron un poquito. Fundamentalmente me parece que la gran sorpresa fue la lista J de Juntos por el Cambio con De Loredo y Juez. Creo que genéricamente no se me habla local. Las proyecciones son prácticamente similares: local, departamental y provincial. Ajá. Dos puntitos más para dos menos. Van bien en dos puntos, pero genéricamente notamos eso, ¿no? Es más, las encuestas previas decía que había una paridad bastante mayor entre lo que era Juez de Loredo y Negri Santos, ¿no? Está bien. Yo esperaba algo más de Santos. Creo que todos. Bien. Creo que todos. Estamos en la misma sala todos. De cine, sí. Sí, creo que todos. Y después, históricamente, el Frente de Todos, tanto en la provincia de Córdoba como en la localidad, le es muy esquivo. Y en el departamento traccionó un poquito más alguna persona. Alguna comunidad, claro. Sí, sí, sí. Algún pueblo que y se vieron cuatro o cinco pueblos donde fue muy fuerte. Sí, donde tuvo fuerza. Y llamó la atención de pronto el segundo lugar en Rumipal. Por lo menos a mí me llamó la atención, frente de todos en Rumipal. Bueno, son esas perlas que
hasta después es difícil insertarla dentro del collar todo del análisis. Por supuesto, y Hacemos por Córdoba ha hecho una elección, comparado con otras elecciones legislativas, la verdad, buena. Sí. Si nosotros vamos viendo cómo fueron los porcentajes, los guarismos de todas las elecciones anteriores a legisladores, ha sido una elección bastante buena. ¿Sí? Estamos hablando de una comunidad... De lo que se quiere, ¿no? Sí. Estamos hablando de una comunidad con un marcado perfil de centro-derecha, si nos enfocamos en BGB. Sí, pero yo por eso, el análisis genérico es Villa General Belgrano, Calamuchita y la provincia de Córdoba. ¿Sí? Genéricamente, si empezás a revisar para atrás, vas a ver que fue aceptable. Y en Villa General Belgrano, lo que charlamos el otro día, hoy es lo mismo. Para presidente en su momento y las dos veces, tanto en el 2015 como en el 2019, lo eligió por amplia mayoría Macri. A gobernador lo eligió por amplia mayoría a Schiaretti. Diputados y senadores últimamente siempre vienen juntos por el cambio haciendo muy buenas elecciones. Y a intendente lo eligió a nuestro intendente Santarelli. Entonces, ¿qué quiere decir? Villa General Belgrano cambia un poquito con respecto a otras localidades del Valle. ¿Qué dice? Me gusta este presidente o este candidato a presidente, lo voto de X partido. Me gusta este candidato a gobernador de otro partido, lo voto. Me gusta un legislador que no fue el que apadrinó Macri, porque convengamos que Macri apadrinó a Negri y a Santos. Sí, sí. ¿Sí? Y vota juez de Loredo. Bueno, por acá me y parece que hubo incidencia local y no quiero llevar a territorios que no corresponden a su espacio. Bueno, yo por eso voy a ser respetuoso, hago un análisis genérico de lo pero si lo nos que metemos sucede. En el territorio es imposible no ver la foto de ese lugar. Alguna gente me dice acá que tuvo una influencia, algunos cambios que sucedieron de lo que habitualmente algunos referentes promocionaban determinados partidos. ¿Sí? Entonces yo creo que eso, el comentario que me hacen, no, pero tal vez que como tal referente, por eso no le fue tan bien o no. Sinceramente no sé, porque es más, le faltaríamos el respeto a quien... No quiere decir, y está bien, además le faltaríamos, el respeto a la gente que sufragó con apoyando a Jueyes de Loredo, que... en el off the record, hubo referentes en BGB de Lorero y Juez. Pero que en el off the record no hubo referentes. No. Y en el off the record, Emilio, decían que se venía planteando la buena performance de Loredo desde la elección anterior. Y en esta se constituye como aparentemente algo nuevo. Que genéricamente, a nivel nacional, provincial y local, siempre se está intentando que algo nuevo surja. Con la figura de Loredo es así, pero lo de Juez, donde el radicalismo puro, pura cepa de Belgrano y de mucha parte de la provincia, no tiene buen sentimiento, buen feeling. Pero por eso le digo, Belgrano tiene un amplio espectro independiente que va eligiendo lo que se siente mejor representado, y eso es muy bueno. Bueno, vamos a hablar mal de ustedes, porque hasta ahora nos metimos en todo en el patio ajeno. Bien. Porque usted me dice, este intendente, esta gestión, esta administración, hacemos por Córdoba. Sí. Y en la elección pasada, no es que tuvo el voto potente de ese lugar para llegar a ser intendente. Y ahora, ¿cómo lo mensuramos? ¿Me tomo del vaso medio lleno del principio de su charla? No, porque fíjese que en ningún momento, siendo oficialismo en la localidad, se sale fuertemente. ¿Sí? Porque nosotros lo dijimos, esta gestión está encolumnada desde su inicio con Hacemos por Córdoba y lo va a seguir. Está bien. Nosotros esbozamos que creíamos que esta propuesta de Vigo y de la Sota era quien nos representaba. Y lo hicimos. Está bien. Pero no salimos con todo a rastrillar el pueblo como en alguna otra elección. No, 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 no.
se presenta una propuesta. Probablemente haya algunas cosas que seguramente va a haber que mejorar, porque creemos de que esto es una base que de acá es para adelante. Bueno, ya nos metemos en ese tema, porque el off the record, como le gusta decir, que me llega en lo personal, es que algunas vertientes de Filo K, de Frente de Todos, acompaña a esta administración. Lo acompaña, por eso te decía, Emilio, lo acompaña en cuanto a cuando fue candidato a intendente. Pero ahora también, no están distraídos, es el dato que estoy manejando, usted me corrige. No tengo esa percepción como la suya. No quiere decir que no, la percepción no la tengo. Yo creo que quien estaba en ese espacio que usted dice, votó al espacio ese. No, está bien, pero quiero decir que hay corrientes dentro del Frente de Todos, que no es de ahora, desde años, sí. Y algunas de esas corrientes ahora, no sé si se ven arropados, identificados, les gusta, y se están sumando a la gestión municipal, con gestión o... A la gestión municipal, sí. A lo que es votar legisladores de cada partido, me parece a mí que no. Pero no te puedo hacer ese tipo de análisis sin tanto detalle. Recuerdo candidato a gobernador, el actual ministro, a Castelo. Sí. Legislador Musumeci, 980 votos. Estamos hablando del kirchnerismo más duro, ¿no? Y ahora, evidentemente, algo pasó. Se fueron de un lado para el otro alguna que otra corriente. El Frente de Todos en la localidad saca alrededor de un 10% y en la provincia saca alrededor de un 10%. Pero entonces, se mantiene. Sí, en todo Calamuchita no estuvo muy atrás de Hacemos por Córdoba. ¿Eh? Está bien, no, hay lugares muy porque, fuertes. Cuando hacemos parte de este análisis, fíjate que hay determinados pueblos en el cual tuvo mucha preponderancia, ¿sí? Entonces eso ayuda al total a que sea unos puntos más arriba de la media, ¿no? Bueno, porque no son pocos los que me dicen, sí, pero si sumamos todos el Frente por el Cambio, anoche me hacían esa broma desde el comité UCR local, si sumamos todos, nosotros que apoyamos todos, es una grandísima elección. Claro, bueno, el tema es que cuando el chico está bautizado, todos aparecemos con la levita de padrino. Juntos por el Cambio, con todas sus cuatro listas, tuvo apenitas más del 47%, 48%. Históricamente, Macri llegó a sacar el 72% en la localidad de votos. No se olvide que los de las autistas lo votaron también ahí. Bien, tengo memoria, ¿vio? No, bueno. Está bien, pero yo lo que te estoy diciendo, Emilio, es... los números son números, son herramientas. Sí. Y como empezamos la charla, cada uno lo va a ver desde el lado bueno, que más le gusta. Bueno, pero también la comunidad va mutando, y por eso le hablo del voto de centro-derecha, de que no es tan fácil decir, soy Hacemos por Córdoba, que decir, soy peronista, tengo que decir que soy peronista, juntar votos en una comunidad de centro-derecha. No es una tarea accesible, bueno. Volvemos a reiterar. Estamos hablando de la política pura y exclusivamente, del voto puro. Hacemos por Córdoba es una coalición de 13 partidos y que encima en nuestra localidad, aparte de esos partidos, quienes conformaron la lista y hoy son concejales y están trabajando activamente en la gestión, aparte son de otros partidos más también. Porque es un grupo de vecinos. Es un grupo de vecinos que tienen intención de hacer algo por el pueblo. Y cada uno tiene su partido por detrás. Que en el único momento que se habla 5 minutos de política partidaria es justamente el día anterior a una elección. Bueno, pero los 364 días del año estamos por detrás de una gestión. No hablamos política, lo único que hacemos es gestionar. Bueno, pero el espacio que hoy carece de titularidad, porque no, por eso lo presento como coordinador, usted está articulando el espacio y creo que lo necesita, porque es un espacio que estuvo en el abandono por años y años. Corre por mi cuenta, no diga nada usted, pero que aparezca alguien y diga, no, voy a estar acá, pero tengo la tarea de coordinar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la tarea del espacio de Hacemos por Córdoba? Hay que esperar hasta fin de año que se nombre el titular. Tengo entendido que así va a ser.
Eso forma parte de una política partidaria. Nosotros estamos un poco más allá de una política partidaria. Nosotros, pero de la política partidaria están comandando la ciudad. Claro, pero bueno. Nosotros, por eso te digo, Emilio, nosotros en ningún momento de los 364 días restantes del año andamos viendo en la política partidaria. No es bueno ni malo. No es ni bueno ni malo. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Estoy narrando algo que está pasando en Villa General Belgrano, que es decir, ¿cómo lo hacemos? A través del trabajo y de la gestión. Veremos de acá a 2 años si está bien o está mal. Pero en el medio van a pasar cosas. Va a emerger. El 14 de noviembre. El 14 de noviembre vamos a tener que de vuelta concurrir a las urnas para ahí sí elegir quiénes van a ser los representantes. Y seguramente esa semana anterior todos estaremos de vuelta militando, ¿sí? Y después de ahí, 2 años más adelante, seguramente vamos a estar todos por detrás de un objetivo que es el seguir esta gestión que por el momento tiene una amplia aceptación de los vecinos con algunos aciertos o varios aciertos, bueno, y algunos errores, como es normal de la gente que hace. En el andar es así, por pero eso. Bueno... Pero también va sumando en ese todo expresiones independientes y que de pronto ayer volcaron un voto para otro espacio y que se puede revertir. Y el día de mañana estoy seguro de que lo va a hacer. Locales. ¿Por qué? Porque si hay un candidato, por eso yo digo, lo que tiene de interesante Villa General Belgrano es su exigencia, ¿no? Entonces, cuando tiene un candidato a presidente que lo seduce, lo acompaña. A gobernador que lo seduce, lo acompaña. A legislador, lo acompaña. A intendente, lo acompaña. Bien. ¿Va a pasar eso? ¿Lo van a acompañar otra vez? Falta mucho, ¿no? Faltan 2 años. Sí, sí. Así que, como te decía, nosotros estamos... La exigencia es permanente, es diaria. Diaria. Es una comunidad demandante. El que no lo quiere entender... Diaria, termina sin repetir. Y con mucho para hacer, entonces, bueno, eso uno lo tiene totalmente compenetrado en eso, y también a la gran parte de los que estamos en la gestión hoy, también tenemos nuestros trabajos y nuestras obligaciones. Aparte de eso, entonces uno está todo el día abocado a eso. ¿Bien? ¿Nos quedó algo a decir? La seguimos. Seguro que algo queda, pero bueno, es un gusto que me hayas invitado y a tus órdenes cuando sea. No, bueno, tenemos ahí alguna cuestión dando vuelta, decir, che, el espacio hacemos por Córdoba, el espacio del Gober, cuesta hacer entrevista, debatir, coincidir o no. Y repito, en una comunidad que es demandante, que no está identificada de pronto de lleno con el espacio, que no quiere decir que esté bien que sea demandante, pero es así. Sí. Y no se puede cambiar el estilo, el formato, el diseño y el pensar de la gente. Hay que ayornarse. Por supuesto. Hay que estar a la altura de eso. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos. Matías García Prado, a la vuelta nos metemos en el siempre demandante tema de la salud. Vamos. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con NodoRed podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. NodoRed Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Bueno, lo dijimos desde el antes del antes. El tema de salud nos preocupa y nos ocupa. No sé si vamos a cambiar el perfil de algo tan sensible como es el servicio de salud, no solo en BGB, sino en todo el Valle. Pero que intentamos instalar el tema con fortaleza, traer a los actores del escenario que están en el primer plano, que están en la foto permanente, para dialogar, para opinar, para charlar, en definitiva, qué tenemos que mejorar, qué es lo que está bien, por dónde nos tenemos que seguir afirmando y afianzando para ir balizando el camino hacia el futuro de un tema que realmente... En Calamuchita venimos de atrás. Vamos a hablar de salud. Adolfo Guardo, un médico que
realmente hizo mucho por el Hospital Regional Eva Perón. A mi gusto no se fue de, por el lugar que le correspondía y está trabajando en la cooperativa de luz de BGB. Adolfo, un gusto. ¿Cómo anda? Tanto tiempo. Emiliano, un gusto. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Bien. Todo bien, por suerte. Todo bien. Bueno, no sé si todo, pero bueno. Bueno, ahí, por ahí va a ir. Los porcentajes. Trabajo no le falta. No, bueno. Afortunadamente no. Bien. Es más, a esta altura pues, todavía me puedo dar el lujo de rechazar algunas cosas. Está bien, bueno. Y aquí en la cooperativa, brindando un servicio fundamental como es el del médico a domicilio, ¿no? Que es a la antigua, pero que realmente es ultra súper necesario contarlo. Sí, Emilio, yo estoy a cargo del servicio de asistenciales como director médico del servicio ya hace muchos años y obviamente el servicio ha ido evolucionando, por suerte para bien. No sé si por suerte, a mí el término por suerte no me gusta demasiado, claro. Me gusta más decir por el esfuerzo que hemos tenido tanto la sociedad como la cooperativa también. Y hoy contamos con un servicio que ya históricamente ha sido el mejor servicio de salud, de emergencias en su momento en todo el Valle de Calamuchita y hoy lo sigue siendo, sin ninguna duda. Hemos incorporado ya hace 3 o 4 años, no recuerdo bien la fecha, el médico a domicilio, claro, para completar un poco más este servicio. ¿Qué hacemos? Me autorreferencio. Hola, necesito al médico, ¿va a demorar? Lo que primero preguntamos, ¿vio? Bueno, nosotros lo que primero preguntamos cuando atendemos el teléfono, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Obviamente hay consultas que no requieren una urgencia y hay consultas que sí requieren una urgencia. Por eso tenemos los dos servicios. Si el paciente está en una condición de que se trata de una urgencia o una emergencia médica, obviamente concurre el servicio de emergencias con la ambulancia, el equipamiento y todo lo que corresponde. Bien. Si es una consulta simplemente para un control o porque hay un cuadro febril o un dolorcito o cualquier otra circunstancia que puede tratarse, que se puede solucionar con una consulta médica, obviamente va el médico a domicilio, que puede tener, de acuerdo al horario y al momento en que entre la llamada, una mayor o menor demora. ¿Tienen algún rango horario? ¿Están permanentemente con las guardias? ¿Qué cantidad de profesionales? Las 24 horas está el servicio funcionando, tanto de médico a domicilio como, por supuesto, de emergencias. En el caso del médico a domicilio, es un médico por día, que se van rotando las guardias, y en el caso del sistema de emergencias, vos sabés que nosotros geográficamente estamos en una situación relativamente compleja porque cuando existe un traslado a una gran ciudad siempre son 3 o 4 horas de traslado entre que se busca al paciente, se lo estabiliza, muchas veces se pasa por el hospital, o mejor dicho, siempre se pasa por el hospital en el caso del que el paciente requiere una derivación posterior. Eso hace que necesariamente tenga que haber una guardia pasiva para cubrir el servicio de emergencias durante el periodo de tiempo donde se realiza un traslado de esa naturaleza. Bien, nos metemos, ahondamos este tema o retrocedemos un poquito con lo que estamos hablando del servicio domiciliario y después profundizamos. Lo que vos quieras, Emilio. No, para no desviarnos del primer tema. ¿Cómo no? Que era un poco el servicio de domicilio, que también fue mutando en algún detalle y se tuvo que ayornar en el momento pandémico, no menor. Obviamente. Nosotros, digamos, básicamente vos sabés que desde que se inicia la pandemia, obviamente se han pasado por distintos momentos. Momentos donde hubo mayor número de casos, momentos donde afortunadamente ahora la curva ha descendido. Uno quiere que terminemos con la pandemia, pero lamentablemente nadie puede poner una fecha de fin a la pandemia. Lo cierto es que nosotros tratamos de ordenarnos un poco porque obviamente el médico a domicilio, lo mismo que el servicio de emergencia, no ve solamente pacientes COVID, claro, sino que ve todo tipo de pacientes. Cuando uno va a ver un paciente de COVID, utiliza lo que se llama equipo de protección personal avanzado. En los otros casos, utilizamos el equipo de protección personal básico. Y esto difiere un poco en los tiempos en los cuales uno se tiene que vestir y desvestir, porque lleva todo un procedimiento de desinfección. Esto brinda seguridad al médico y, por supuesto, seguridad al paciente. Entonces, tratamos de agrupar a los pacientes COVID dentro de un mismo horario, aquellos que requieren control, nada más, obviamente, para que el médico se vista de una sola vez, pueda visitar a todos los pacientes COVID y luego llegar a la base, hacer todo el proceso de desinfección y seguir viendo los pacientes no COVID.
Eso es lo que se ha modificado durante fundamentalmente durante la pandemia. Bueno, y seguramente que en estos tiempos COVID, de permanente interrelación, se interactúa con el dispensario, con el responsable del área de salud municipal, como usted lo dijo a la pasada, no solamente por este aspecto, por otros tantos con el hospital. Sí, sí, obviamente. Hay que tener un nexo. Yo tengo una conversación permanente con el doctor Isaac, que es el secretario de salud, también formo parte del COE, lo cual nos ha mantenido obviamente una comunicación permanente. Esto nos permite ir corrigiendo un montón de situaciones que van apareciendo obviamente en un tema que desconocíamos hasta que apareció la pandemia. No sé si decir afortunadamente es nuevo o desafortunadamente, pero bueno, en realidad también lo mismo con el doctor Quinteros, el actual director del hospital. He tenido más de una vez alguna charla con él o la subdirectora, la doctora Larrazábal. Claro. Siempre nos mantenemos comunicados. Bueno, le ponemos cafeína un poco a la charla. ¿Cómo no? Porque decimos siempre, y venimos atrasados en el servicio de salud privada y el servicio público. ¿Sabe lo que me cuesta hablar en BGB? Tenemos un dispensario, nos da una sensación de tiempo atrás y decir, che, un dispensario para BGB. Y usted como profesional me imagino que también debe sentir alguna sensación ahí de falta. En realidad uno tiene que ser muy coherente cuando habla de salud y tiene que mirar, digamos, los países del primer mundo cómo se manejan. Y en realidad yo te diría, si vos me decís qué sería lo ideal, y bueno, lo ideal sería por supuesto que tengamos un servicio médico completo con todas las especialidades, los medios de diagnósticos y todo lo que conlleva esta circunstancia. Está bien. Lo cierto es que eso implica, hoy por hoy en medicina la tecnología avanzó muchísimo y por lo tanto necesitas un capital realmente altamente significativo. ¿Y quién se hace cargo de ese capital? Yo recuerdo ya hace cerca de 28, casi 30 años que estoy acá viviendo en la villa, y cuando empezamos a tener algunas conversaciones, inclusive con distintos intendentes o con gente que estaba en el tema salud acá en la villa, se reclamaba y generalmente surge el reclamo cuando sucede alguna situación grave, que como tenemos que no tenemos terapia intensiva, hoy gracias a Dios la tenemos en el hospital y demás, pero muchas veces la gente no tiene idea de los costos reales que implica todo esto. Es muy fácil poner un sistema completo de salud en Villa General Belgrano, pero si yo multiplico los impuestos por 30, me parece que no te va a hacer tanta gracia, ¿cierto? Es muy difícil. Hoy por hoy un equipo médico no está conformado por un médico nada más. No, cada vez es más grande el staff, la familia cada vez. El staff es cada vez más y hay que reconocer lo que se llama tasa de uso. Cuando se habló de un tomógrafo, más de una vez que se habló, y se sacaban las tasas de uso, hoy un tomógrafo para que rinda económicamente o para que no pierda dinero desde el punto de vista económico. Me habla del ámbito privado usted. Del ámbito privado, pero la salud pública es lo mismo. Imagínate que vos un tomógrafo tenés que tener, porque no sabes cuándo vas a necesitar la tomografía. O sea, yo lo tengo que tener disponible las 24 horas, mínimo con un técnico y con un especialista de diagnóstico por imágenes, que es el que va a hacer el informe. Esos son sueldos, más allá del equipo, la mantención y todo lo que esto implica. Para hacer una tomografía por día, obviamente es imposible. Entonces, todas estas son cuestiones, por eso que tenemos que balancear correctamente entre lo que es necesidad y lo que es realmente compatible con una situación económica de un país que no es un país del primer mundo. Pero cuando yo te digo de los países del primer mundo, ellos hablan de cordones sanitarios, no hablan simplemente. Es decir, nosotros acá, por ejemplo, cuando hubo clínicas en Villa General Belgrano, las clínicas competían por los mismos servicios. Claro. Nunca nos pusimos de acuerdo entre las clínicas de decir, bueno, ustedes especialícense en esto, nosotros nos especializamos en esto otro y somos complementarios y podemos brindar mejores servicios. Esta es la idea de futuro, no es que se me haya ocurrido a mí. Hubo un par de clínicas y éramos muchos menos. Claro. Ahora somos muchos más. Algo se desbalanceó, como usted mencionó la pasada. Seguro, pero aparte hay toda una situación. Cuando yo estaba en la clínica Belgrano, con el doctor Greiser en su momento, trajimos el primer ecógrafo color en aquella época, con ecodoppler y demás, que había en todo el Valle de Calamuchita. Todo un avance. Todo un avance. En otro momento se trajo un mamógrafo de última generación. Todo un avance. Cuando trajimos el mamógrafo de última generación, fue la primera vez que la provincia puso el mamógrafo
acá en la plaza para hacer mamografía gratis. Entonces lo que hizo fue destruir la iniciativa privada. Y después, ¿qué pasa? Las obras sociales compiten con cantidad de estudios. Entonces ellos te terminan poniendo el precio, te dicen, yo te voy a dar 30 ecografías por día. Y el número cierra, pero en Villa General Belgrano, con 10.000 habitantes, no te van a dar 30 ecografías por día. Bueno, por ahora somos más de 10.000, la zona también va creciendo. Sí, por supuesto, la zona va creciendo, pero la tecnología también va creciendo, y cada vez más costosa. Vos pensás que todos esos equipos son dólares. Entonces, el número de estudios que tenés que hacer para poder solventar el equipo, más el profesional, más la estructura que rodea todo eso, y sí, obviamente tiene costos elevados. Entonces, ¿estamos siempre de atrás? No, no estamos siempre de atrás. Lo que pasa es que tampoco hay que tener una psicosis. Una tomografía no salva al paciente. Una tomografía es un método de diagnóstico. Que puede ser muy importante, sí, sin ninguna duda. Que puede evitar un traslado innecesario de un paciente, también es cierto. Yo creo que deberíamos tener hoy por hoy, ya con la cantidad de habitantes estables que tenemos en Calamuchita, más obviamente como zona turística, vos sabés que duplicamos la población en épocas de turismo, y sí, sería muy conveniente tener un tomógrafo que tiene que estar centralizado, pero no podemos tener un tomógrafo del pueblo. Bueno, ¿cuántas veces escuchamos en anuncios políticos va a llegar la maternidad? Vamos a tener los hijos nacidos en el lugar. Y no. Lo que pasa es que estamos en el sueño, en la quimera. Volvemos a lo mismo, sí. Emilio. Cuando vos estás diciendo de yo quiero tener una maternidad en BGB, en realidad, en un parto normal, puedes tener el parto en tu casa. Pero cuando surgen las complicaciones, uno tiene que brindar lo mejor de la tecnología y el total de cobertura que puede dar para darle tranquilidad a la madre, por supuesto, al padre, a los pacientes en sí y también a la sociedad. Yo no le puedo decir, abrimos una maternidad y pongo dos camillas de parto y ya tenemos una maternidad. Ustedes saben históricamente los problemas que ha tenido el hospital con los anestesistas. Sí, 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 sí. Esto lo sabemos. ¿Cuántas veces se han derivado pacientes por falta de anestesia en el hospital? No por falta de anestesia, sino por falta del profesional. Del profesional, claro. Ni más ni menos. Y esto llevó muchos años para conseguir que todos los días haya un anestesista. ¿Por qué? Porque no hay 7 anestesistas en el Valle que puedan ir a trabajar al hospital. ¿Me entendés? Tramo final. Servicio de ambulancia. Un accidente y, como decimos, en la calle está la ambulancia de la COPE, el profesional, y bueno, es todo un sistema. Ahí, como usted mencionó antes, aparece el recurso. Y estamos ahora acostumbrados que esto así ocurra. Y es necesario, lo tenemos que tener en todo tiempo del año, no solamente cuando tenemos el turismo, que se amplifica la circulación y el riesgo se incrementa. Pero sí, sin ninguna duda. Vos fíjate cómo ha ido evolucionando este sistema de emergencias de la cooperativa, sí. Obviamente con un esfuerzo muy grande de la cooperativa, que se puede hacer casualmente porque es un sistema cooperativo. Acá no tiene que haber ganancias, sino que no puede haber pérdidas, digamos, dentro del sistema. Pero a diferencia, ¿por qué nunca entró un sistema privado acá? Y no entró porque la cuota que tendría que pagar la gente probablemente sería 3 o 4 veces o más la que está pagando hoy. Entonces la cooperativa es la que suple ese lugar con un servicio, obviamente, que te digo que es envidiable inclusive en muchas ciudades del país, porque nosotros tenemos 4 unidades móviles totalmente equipadas, tenemos, como te decía, 2 médicos de emergencias permanentes las 24 horas del día, más el médico de domicilio, por supuesto el servicio de choferes, personal de enfermería, o sea, es una estructura muy grande. Claro, porque se pueden superponer servicios en algún incidente vial, o en un momento de un traslado de urgencia. Sí, 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 nos ha pasado por ahí que la ambulancia está trasladando a un paciente que está siendo derivado a Río Cuarto, a Córdoba, a Río Tercero, a Villa María inclusive. Y hay un siniestro, claro. Hay un siniestro en ese momento, hay una persona que se infartó, hay un accidente domiciliario, lo que fuera, claro, que requiere un servicio de emergencia, inmediatamente nosotros respondemos. Y también hay un ensamble y una interacción permanente con bomberos, con servicios de ambulancias o de unidades de traslado de la región, que no es menor tampoco ese tema. No, seguro. No se ve así nomás y me voy no muy lejos de acá. Sí, sí, sí. Como bien decís, obviamente en los accidentes múltiples, accidentes de ruta, vos sabés que la distancia que tenemos con Córdoba es imposible que ambulancias de Córdoba pudieran llegar acá a la región, por lo menos en un tiempo relativamente prudencial. Gracias a Dios, nosotros
Tenemos esa posibilidad de dar una respuesta inmediata frente a cualquiera de estas circunstancias. Por supuesto, si sucediera una catástrofe, y bueno, ya casualmente catástrofe es cuando supera la capacidad de respuesta. Pero hoy por hoy tenemos también un cuerpo de bomberos, muchos de ellos que han hecho cursos de emergencias, alguno también es emergentólogo, y todo esto colabora de una forma impresionante. Los chicos realmente, cuando sucede un accidente, nosotros podemos decir que nos dedicamos específicamente a la parte médica y nada más, porque ellos pueden resolver. Porque ahí hay un microclima de nerviosismo, si hay que intervenir con dos o tres ambulancias, más los bomberos, más ustedes, la policía, estamos hablando de un momento de crisis, ¿no? Obviamente, y el público que se va agolpando, que obviamente muchas veces uno entiende que quieren colaborar, pero la gente que no es profesional obviamente tiene una visión distinta. Porque en la foto todo parece fácil, ¿yo? No solamente todo parece fácil, sino que a veces uno actúa en función de otros criterios. Nosotros, cuando estamos en una emergencia, siempre se hace lo que se denomina triage, que no es otra cosa que clasificación de pacientes en estados de gravedad, y en función de los problemas que se pueden resolver, obviamente, en los tiempos que tenemos para llevarlo a un lugar de mayor complejidad. Quería charlar de este tema con usted, principalmente el servicio de ambulancia y lo que presta la cooperativa, el ensamble con las otras instituciones, entidades, y el médico de guardia, y la ambulancia de urgencia aquí, el accidente y el incendio, y realmente me parece que es de alta calidad todo lo que estamos teniendo la posibilidad de tener en Belgrano. Y usted a la pasada menciona, porque parece hasta ingrato decirlo, pero es así, la parte económica va abrazado a todo esto. Lamentablemente sí. En el primer mundo y en nuestro territorio también. Sí, nosotros, que si queremos medicina del primer mundo, lamentablemente no hay dos precios, uno para el primer mundo y otro para el tercer mundo. El precio es el mismo para todos. Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es mucho mayor para poder alcanzar esa tecnología, ¿no es cierto? La Argentina ha pasado por muchos periodos. Vos también, que ya tenés alguna canita. Sí, no pocas. ¿Te acordás de Martínez de Hoz? Sí, sí. Teníamos más tomógrafos en proporción de población que Estados Unidos en ese momento. Y la gente compraba tomógrafos como si comprara, como si cambiaras el auto. Obviamente, los altibajos que hemos tenido con el dólar y con la economía y todas las circunstancias que ya conocemos, nos ponen momentos más fáciles y momentos más complicados. Entonces uno tiene que tratar de concentrar la alta tecnología, que a su vez tiene una demanda, pero digamos, la alta tecnología y los métodos diagnósticos son colaboradores del médico, no son digamos, determinantes en la mayor parte de los casos de una conducta médica, sobre todo en una emergencia. Gracias por venir, ¿eh? No va a ser la última vez que charlamos. Cuando quieras. Muy amable. Adolfo Guardo charló con nosotros. Hacemos un break, a la vuelta me meto en el territorio de los concejales de BGB, corredor de la ruta 5, ¿se puede construir el mismo desarrollo en una margen que en el otro? A la vuelta charlamos de esto. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con NodoRed podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. NodoRed Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Bueno, dejamos para el tramo final, en este segmento de cierre del programa, charlar con integrantes del Consejo de BGB, Sandra Villafañe, presidente. Me tengo que presentar como concejal y usted me va a recordar, no me mezcle las cosas, Emilio. Leonardo Franke, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Emilio? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo gracias muy por bien. Invitarnos al programa. No, quiero hablar de un tema, y lo digo así a modo personal, porque nos podemos desmadrar en este crecimiento, desarrollo de la villa, corredor de la ruta 5, qué instalamos, qué se puede, qué no se puede, a manera comercial, a manera de desarrollo, porque vio que
algunas cosas se pueden, las que no se pueden se terminaron pudiendo. Apareció en el medio también el debate de la estación terminal y el predio. Es complejo el tema. Bien, como usted dice, se han instalado muchas cosas que no se podían y se instalaron, pero fue en gestiones anteriores. No fue en nuestra gestión. Nosotros hemos tratado siempre de respetar lo que está establecido. Y el Consejo Deliberante en pleno, no hablo solo por nuestro bloque, sino el Consejo en pleno, siempre ha sido muy cuidadoso de las excepciones. Han sido muy pocas las que se han dado y siempre tomando como un criterio situaciones puntuales, de quizás excepciones que sean por situaciones puntuales de salud, familiares, respecto a subdivisiones, más que nada. Y si no, teniendo como objetivo principal el interés general de la población, no un interés particular, no un interés de alguien en concreto. Me van a corregir, pero creo que se instaló lo más fuerte a través de carta de vecinos, por un pedido específico, bien en el sector de acceso del crucero, sector norte. Sector norte, Villa General Belgrano. Hay una carta de vecino haciendo un pedido de qué características. Hay, en este caso, sí, hay una carta de vecino en ese sector, sí. Pero nosotros tenemos que graficar algo. Villa General Belgrano tiene un tratamiento específico de lo que es faldeo de la sierra. Si nos imaginamos nosotros una vista aérea, una vista de arriba de Ruta 5, de Ruta 5 hacia el este, si bien no es exactamente el este, pero digamos de Ruta 5 hacia la sierra, hacia la sierra, sí. Faldeo, claro, de las sierras, sí. Y de Ruta 5 hacia el oeste, a lo que es el pueblo, parte más edificada, es corredor turístico. Claro. Tienen dos tratamientos diametralmente distintos, son dos tratamientos que tienen. Pese a que es el mismo corredor. El mismo corredor, claro. Es sobre la misma ruta, pero tienen dos tratamientos distintos. Todo comercio que tenga planos aprobados, que esté en regla del sector de la sierra, del sector este, requiere pasar por el Consejo Deliberante y se habilita por vía de excepción. Eso ha sido siempre así. Las únicas actividades permitidas por ordenanza en esa zona eran alojamiento y gastronomía, y independientemente de ello, igual tienen que pasar por el Consejo Deliberante. Es decir, cualquier intervención sobre el faldeo de la sierra pasa por Consejo Deliberante. Sí o sí. Sí, sí o sí. ¿Qué ocurre con los rubros comerciales? Siempre se habilitó por un criterio discrecional. Entonces, no había ningún siempre, criterio. Cuando miramos para atrás, hasta este momento, claro, no ha habido ningún criterio definido. No ha habido ningún criterio definido. ¿Qué hizo este Consejo Deliberante? Fijar un criterio. ¿Qué criterio fijamos? Si la Ruta 5, que corre de norte a sur, del lado del pueblo, del lado oeste, que es corredor turístico, tiene una serie de comercios permitidos, nosotros, mediante resolución, dispusimos que del otro lado íbamos a analizar primeramente, otorgar excepciones respecto a esos mismos rubros, excepto gomería y excepto estaciones de servicio. Entonces, eso fue lo que resolvió el Consejo para darle al vecino, no le digo una certeza porque no es una certeza, porque igual va el Consejo, pero para darle algo de dónde comenzar su análisis, claro, porque hoy el vecino que tiene un comercio en esa zona no tenía ninguna referencia. Nosotros con esto pretendimos dar una referencia. ¿Qué pasa siempre que hay una restricción? Siempre va a haber alguien, claro, que no esté contento, Emilio, claro, y lamentablemente, si uno diera soluciones para contentar a todos, deberíamos desdecirnos en cada norma. Claro, bueno, porque ahí también aparece lo que tanto hablamos y se debatió, el tema de la puesta en valor de un espacio de 6 hectáreas, 900, qué hacemos, de quién era, quién lo donó, quién de la MUNI, que llega la posibilidad de instalar la estación terminal de ómnibus, sí, y parecía que estaba todo mal hecho. Sí, que en verdad, sí, Emilio, perdón, bueno, de los 6 hectáreas 900 sabemos que no son tales, porque, claro, muchas veces intento decir, son 6 hectáreas, todo redondo, un tema que se ha debatido mucho, sí, ya, pero vaya a aclarar que eran 4 fracciones, sí, donde la calle del medio es un paso de servidumbre que brinda acceso a todos los demás terrenos, donde hay un lote circundante que se está negociando adquisición de eso, pero no eran 6 hectáreas de parque, de bosque nativo, como ya hemos hablado muchas veces. Bueno, pero nunca existió. Tampoco no podemos decir cosas que no son. Pero, bueno, justamente para ser consecuente con lo que estamos hablando, la terminal sí estaba autorizada sobre corredor turístico. O sea, este consejo no ha autorizado nada sobre faldeo, claro, que no esté, bien, autorizado sobre corredor turístico. Claro. Bien. ¿Y en la vereda de enfrente qué? Vengo mañana, se me ocurre instalar un comercio, voy a vender broches, no, y lo puedo hacer sin pasar por el consejo porque estoy enfrente, ¿o no? Corredor turístico del otro lado tiene un cuadro de uso con unas habilitaciones que están
permitidas que tienen que ver con todo lo que es netamente turístico. Como dijo Leo, puede haber alguna excepción que se haya dado, pero fueron en otras gestiones. Entonces, mezclar un poco por qué sí, antes una excepción. El Consejo en este caso fue muy cuidadoso de dar cualquier tipo de excepción. Entonces, si bien del otro lado hay un cuadro donde establece qué rubros son los permitidos, son justamente rubros que tienen que ver con ese corredor turístico. Tenemos estaciones de combustible de los dos lados. Algo estaba puesto y plantado desde siempre. Uh-huh. Sí, y de otros fueron excepciones. Cuando hablamos de corredor turístico y rubros compatibles con el turismo, no es que únicamente son regionales, restaurantes. No, no. Hay, por ejemplo, despensas, hay vinerías. Hay toda una serie de rubros que son compatibles con el turismo. Que se entiende que son compatibles. Es un cuadro de uso muy amplio. Está en la página web del municipio. Está disponible. Y sería largo enunciar a todos. No, sí. En la comparación no quiero... Perdón, no me quiero ir de esto. Sí consideramos que no correspondía del otro lado lo que son gomerías y estaciones de servicio. Por eso expresamente aclaramos que esos rubros no. No quiero ser peyorativo, pero no sé si sirve o no sirve la comparación para que no tampoco aparezca una galería a cielo abierto como tenemos ahí en la curva del Torreón. No, pero quizás un centro comercial de otra forma, bien emplazado, que no genere... Porque estamos hablando de lo que ya está construido, o sea, no está generando un nuevo impacto. Lo que ya está construido quizás podría adaptarse para algún tipo de esos rubros, están permitidos. Hay muchos rubros, es muy amplio lo que está permitido. Desde el lado de las Sierras Chicas, ¿tenemos algún sector que es inundable ahí? ¿En los sectores concretos que estamos hablando? No, 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 digo en todo el corredor del lado de las Sierras Chicas, todo el corredor de las 5, zona urbana. Y es un tema que no se lo quiero responder sin hacer un análisis. Estamos hablando de una zona extensísima, son muchos kilómetros de ejido, donde prima facie no hay zona que sea inundable por otro motivo que no sean las correntadas de agua que descienden de las sierras. Eso hay muchos canales que cruzan. Pero más que inundable, yo diría que son lugares donde hay correntadas de agua en momentos de lluvia. Pero hay que eso tenemos que sentarnos en los planos y verlo. No es algo que le pueda responder ahora por una cuestión que no es algo netamente del área deliberativa. Bueno, si nos quedó algo, tenemos tiempo de volver. Charlo con Sandra, lo que en varias oportunidades dialogamos acerca de que también tuvo mucho debate, que no se terminó todavía de abrochar, es el reacomodamiento principalmente en la zona céntrica, la circulación peatonal, exhibidores, espacios públicos, cuidar al peatón, cuidar al turista, sin dejar de atender también que el comerciante tenga su mejor posibilidad de exposición. Claro, es un trabajo que quedó pendiente, si bien tuvimos un primer trabajo de comisión, se sigue trabajando. Cuando yo estuve de licencia, se convocó a parte del centro de comercio. Después vino el Ejecutivo también con su propuesta y en base a todas las opiniones, parte del bloque también tuvo reunión con algún vecino que pidió hablar con el bloque. ¿Qué hablamos de vecinos? ¿Comerciantes? ¿Directo? Comerciantes, era, ¿no? Sí. Que tuvo pidió reunión con parte del bloque, lo tuvieron. Así que se están evaluando todas esas posibilidades para llegar a tener una ordenanza que un poco regule y pueda ordenar el tema del espacio público, ¿no? Pero va a haber una intervención en el espacio público cuando esté a la luz la ordenanza, entiendo. Sí. Cartelería, exhibidores. Bueno, empezamos con un tratamiento de solamente la parte de exhibidores y después el mismo tratamiento y los mismos trabajos de comisión llevó a que esto sea un poco más amplio y abarcativo. Así que probablemente ahora tenemos otro. Hoy y mañana, hoy y el jueves tenemos otro trabajo de comisión que tiene que ver con el status quo. Estamos hablando de lunes por la noche. Martes a la noche tenemos un trabajo de asesoramiento y el jueves empezamos con el trabajo de comisión de conjuntos inmobiliarios, que ahí teníamos un status quo establecido por el Consejo, y la semana que viene continuaremos con este tema de exhibidores y mercaderías en los espacios públicos. ¿Qué de temas, ¿no? ¿Qué de debates? ¿Cuántos actores en el escenario? Hay que consultarlos. ¿Cuánto trabajo desde el Consejo Deliberante, desde que comenzó la gestión, con temas que había que tocarlos? Lo importante, Emilio, ahí, dejando de lado los exhibidores que requieren regulación específica, pero con respecto a lo que son carteles móviles, mercadería, que lo hablamos también con el Centro de Comercio, apelar un poco a la buena voluntad del comerciante.
que cuando coloquen esos objetos los coloquen de tal forma que no obstruyan el tránsito, que no molesten, que los carteles, si hay cuatro en un tramo, no van a poder estar los cuatro en lugares distintos porque se transforma en un zigzag el tránsito, que se coloquen de una tránsito forma... Tránsito peatonal. El tránsito peatonal, sí, sí, la circulación peatonal, peatonal. Que permita la circulación peatonal sin generar obstrucciones y con un poco de buena fe, de buena voluntad, mejor dicho, de los comerciantes acomodando eso, también va a ser necesario menor regulación. Porque cuando uno tiene que regular es porque se genera una problemática. Si resolvemos esa problemática, la regulación es menor o más flexible. Los exhibidores es otro tema, porque exhibidor en la vereda requiere regulación específica. Que no solamente hablamos de calle Roca o de calle San Martín, podemos hablar de o de Ojo de Agua o alguna calle lateral de esas potentes que tiene la villa en sus accesos. Hay que tener una mirada general, sí, ¿no? Abarcativa, sí, 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 sí. Y pensando de acá en adelante también... que se quiere para Villa General Belgrano en cuanto también a la estética del pueblo, ¿no? Porque también cuando uno va por las calles del centro, toda esa invasión de mercadería, sobre todo en algunos corredores comerciales, que son las entradas del pueblo, uno se queda mirando y es lo que queremos realmente para el pueblo. Bueno, son todas cuestiones que hay que debatirlas y seguir el trabajo de comisión. Queda poco para el cierre, ¿van a llegar? El cierre de este ciclo 2021, ¿van a llegar a armonizar esa ordenanza? Yo creo que sí, ¿no? Queda mucho sí, todavía, mucho. Nunca ha parado de trabajar el Consejo. No. Septiembre, octubre, y después noviembre me dicen que llega a fin de año. Pero y bueno, queda mucho tiempo todavía de trabajo. Lo importante, Emilio... 9 o 10 sesiones. Ahí es tener en cuenta... Sí, pero podemos convocar sesiones adicionales. Tener en cuenta los canteros que existen, la cartelería debería estar en línea con esos canteros, la mercadería debería exhibirse... ¿Usted dice que los canteros están alineados? Y si no, armemos una línea curva, pero claro, tratemos de respetar esa línea. La mercadería que no exceda al límite de comercio, no es lo mismo que está exhibido bajo el alero de comercio que como está en el medio de la vereda. Simplemente esos recaudos, teniendo esa buena voluntad de comerciante, acomodador de tal forma que no obstruya, vamos a tener una reglamentación mucho menos rígida que si tenemos que salir a controlar o a poner normas mucho más imperativas. Entonces por eso es importante llegar a una especie de acuerdo social y tratar de acomodar todo lo más posible, donde la prioridad, si lo hemos dicho cada vez que hablamos, la va a tener el que transita a pie por las calles, por las veredas de Villa General Belgrano. 2 minutos y hábleme del statu quo, cómo estamos para los desarrollistas de envergadura. Justamente como anunciaba la Presidenta recién, el martes tenemos una capacitación, martes, con Mariano Esper, que es un abogado especialista en derecho inmobiliario, docente de la UBA, sobre el tema de lo que son conjuntos inmobiliarios. Esta figura se incorporó en el Código Civil y Comercial, es una figura nueva, un derecho real nuevo. Y obviamente no todos los concejales tienen la misma experiencia, el mismo expertise en distintos temas, entonces es necesario contar con asesoramiento externo. Vamos a ver ese tema y a raíz de eso vamos a seguir avanzando sobre esta regulación sobre lo que son los conjuntos inmobiliarios. Que recordemos que el statu quo únicamente abarca a conjuntos inmobiliarios. Fui protocolar y me muerdo por hacerle alguna consulta de esa que me gusta a mí. ¿Cuál? ¿Qué lío que hicieron con esa bandera, no? Bueno, el se tema... ¿Se expresó la gente después? ¿Qué es no, eso? No. El tema de la bandera... Es un tema que... Se lo tenía que preguntar también a Franken, ya habló demasiado. Hubo una ordenanza de un concurso de creación. No me diga las cosas que sabemos. Está bien. En esa ordenanza hubo tiempo, en ese concurso hubo tiempo para que todos los aspirantes que quisieran participar podían hacerlo. Hubo una capacitación. Hay que marcar bien que una bandera es una construcción abstracta que se plasma en un paño de tela y que se contó con el asesoramiento de gente especialista en el tema. Claro. Había tiempo para que toda la gente que quisiera participar lo todos podía hacer. Todos criticamos después, vio cómo somos. Sí, bueno, parece, ¿no? Pero se le dio mucha transparencia. El intendente por ahí tiene la facultad de crear una bandera y crearla. El tema de habilitar un concurso era justamente para que no sea una decisión, póngale, autoritaria, y que se pueda todo aquel que quería participar exponer a hacerlo. Y el jurado estuvo conformado por 21 integrantes de todas las instituciones de Villa General Belgrano. No quedó una sin elegir un representante, y era un jurado autónomo en su decisión y tomó la decisión. ¿Sí? Así que creo que
Es lo correcto. El jueves vuelven a sesión. El jueves tenemos el trabajo de comisión sobre este tema que nos vamos a hacer la capacitación. Ajá. El martes capacitación. Y jueves trabajo comisión. De comisión sobre conjuntos inmobiliarios. Así que sesión la semana entrante. Sí, y si no, no sabemos si vamos a hacer también terminar el tema de la de exhibidores y mercaderías también. Estoy ansioso a ver cómo forma el equipo. Bueno, déjeme que tire algún chiste. Yo quiero hablar con dos minutos de mí del tema bandera. Sí. No me deje afuera. Y sí, yo estoy haciendo a propósito. No. Yo creo que, o sea, la representación del jurado fue la más amplia de todos los concursos de selección de bandera que nosotros vimos en otros proyectos de ordenanza. Hubo muchísimos proyectos de ordenanza que analizamos para lograr el nuestro. Y fue la representación más amplia, incluso fue un tema que los asesores nos decían, mirá que es un jurado muy grande, y justamente nosotros queríamos lograr representación. Puede ser que a lo mejor no sea el agrado de la mayoría, o que haya un sector donde no les gusta, pero fue elegido democráticamente por una mayoría integrada por un jurado que tenía una representación. Esto es importante destacar, que no fue arbitrario, que no fue una decisión de un consejo, como bien decía el presidente, que no fue una decisión de un intendente sin consultar. Esto se hizo dando una gran representación. Estamos escuchando todas las voces, estamos viendo todas las opiniones, pero la bandera fue la elegida, y fue elegida en base a una ordenanza y cumplimentando todos los procesos. Muchos vecinos también nos han preguntado si se van a publicar los demás. Se van a publicar los demás. Era parte del proyecto que se publiquen los demás. Obviamente lleva un tiempo. Terminamos el proyecto. Empezó el tema eleccionario. Pero calculo que la semana que viene o fin de esta semana se van a estar publicando los demás diseños. Pero en todo momento se respetó lo establecido y sobre todo la representatividad, que quiero destacar que eran 21 miembros y muchísimas instituciones representadas. No estaban todas porque era imposible que estén todas, pero muchísima. Entonces yo creo que hubo representatividad más que suficiente. Sin duda que a alguien no le va a gustar. Seguro. Sabemos que en redes la mayoría de los comentarios, es más fácil hacer comentarios negativos que comentarios positivos. Está demostrado que cada día es negativo, hay uno positivo. Pero bueno, esperemos que esto en algún momento se resuelva de alguna forma, que le guste a la gente del pueblo, si no veremos cómo avanzar, pero por el momento es el proyecto se llevó a cabo como estaba la ordenanza y se respetaron todos los pasos. Gracias por venir. No, eso por que favor. No la consulté si votó bien el domingo, no importa, quedará para el próximo. Siempre se vota bien, se vota quien se vote, siempre vota bien. Se vota bien. Tramo final, a la vuelta nos despedimos. Tiempo de despedirnos, tiempo de partir, nos vamos, vamos a estar replicando como cada noche, después del noticiero, el miércoles, 21 horas, el programa. Jueves en hora de la siesta, a la hora 14. El viernes entramos a la potente plataforma de YouTube de Canal El Sauce. Y de este lunes nos estamos yendo, esperemos que haya sido de su agrado la entrega del programa. Por ahí nos divertimos, hablamos de política, decimos algunas frases donde desbarrancamos, pero bueno, tampoco nos podemos ser todos tan serios y almidonados. Potente tema con el doctor Guardo, hablar de salud y todo lo que implica la movilización de lo público, lo privado, la cooperativa. No estamos tan mal, venimos de atrás, no estamos tan mal. Y bueno, el corredor turístico de las 5 es un tema que vamos a seguir analizándolo, porque si no, en cualquier momento vamos a tener habilitación otra vez por allá arriba para un grupo de cabañas. Digo, no sé. Tengo memoria y por eso me va mal en la vida. Gracias, nos encontramos. Chao, buena vida. At the turntable, this young reporter I did adore. So I rocked the bitch's rhyme like I never did before. She said, damn, fly guy, I'm in love with you. The Casanova legend must have been true. I said, by the way, baby, what's your name? Said, I go by the name Lois Lane. And you can be my boyfriend, you surely can. Just let me quit my boyfriend called Superman. I said, he's a fairy, I do suppose, flying through the air.